Vamos a ver hoy Kaite. Kaite es uno de los siete geta que se encuentran dentro de Kumyuchi. En este caso vamos a ver dentro de Shuden, Kaite y Punme. Una de las secuencias que se encuentran en este seis geta va a ser demostrada para poder hacer una explicación técnica y antropológica y usando como que Uchides Luis Negueta. Una de las características de Kaite es que se hace el empleo de un wakizashi, es una espada corta que se podía utilizar ya sea en embates cuerpo a cuerpo cuando un bushi perdía pues, la katana, o estaba en una situación pues, cuerpo a cuerpo y claro, que se necesitaban armas de una corta distancia. En este caso empieza con un embate de fuerzas. Uke va a intentar desenvainar su katana. Y en este momento, Tori va a intentar frenar ese saque de katana. En este momento, en este encuentro, se cogería con las dos manos y se presionaría para evitar que pudiese sacar de esta forma, presionando con una presión descendente de la altura de la cadera y metiendo el cuerpo para evitar cualquier presión que podría generar en su inercia hacia mí. Entonces, los cuerpos encajarían de una forma que las fuerzas estuviesen en un impacto de equilibrado. Dependiendo pues, de la fuerza de cada oponente, pues uno tendría más fuerza u otro. Pero no es el caso que vamos a hablar. En este caso, Uke lo que va a hacer es una presión y a consecuencia de ello voy a tener que retirarme hacia atrás para aprovecharme posteriormente de la oportunidad y sacar el wakizashi. En este momento, en el segundo paso, cogería el wakizashi en yakute y mi idea sería pues, pinchar o punzar todo lo que es la articulación del antebrazo y el brazo, a la altura del codo, donde están expuestos todos los ligamentos que se encuentran, en caso de que llevas una armadura, pues sería una parte muy vulnerable. Mantendríamos la presión para evitar cualquier tipo de oportunidad de cualquier saque. Y a su vez, en ese mismo momento, metería, o quizás sí, punzando, rasgando todo lo que es la articulación del brazo, metiendo a su vez mi brazo y bloqueándole su posición en una presión descendente, bloqueando como una palanca todo su brazo y antebrazo, presionando toda su fuerza hacia el hombro. Habría un cambio de la posición de las manos, en el que la mano izquierda cogería un extremo y la otra cogería mi ne. Un detalle muy interesante que hay que destacar es que no habría que coger como si fuese un tambo, porque mismo es un arma cortante de filo y podría, pues, podríamos perder la mano, los dedos o rasgarnos. Por lo tanto, habría que mantener la mano firme y a su vez presionar con el cuerpo hacia abajo. Y aquí esta forma pues, habría terminado, pudiendo aquí actuar de una forma u otra para anular Uke. Con esto terminamos esta secuencia de Kaite Kumyuchi.